Nils Holgersson. Bataki el Cuervo. Este día, Nils y los gansos se acercaron a la vieja ciudad minera de Falun. Pero esta ciudad no era la meta de su viaje. Ellos querían aterrizar en el lago Varpan, un precioso lago pequeño con una orilla excepcionalmente verde. No se puede decir que este paisaje sea muy bonito. Espera hasta que lleguemos al lago, te gustará. Llevamos muchos años parando allí. ¿Cuánto falta? Me canso de estar sentado. Tan pronto como hayamos sobrevolado la ciudad, llegaremos. ¿Qué aspecto tiene esto? Parece tan triste y solitario, es horrible. No me gusta. Puede que tú lo encuentres horrible, pero conozco a alguien a quien le encanta. Para él este lugar tan desolado es el pedazo más hermoso de toda Suecia. ¿No es ese el cuervo Bataki que está haciendo por aquí? Yo creí que vivía en el Monte Kula. A él me refería cuando te dije que conocía a alguien a quien le encanta esto. ¡Precioso! ¿Nuevamente de visita por aquí? Sí. Desde la última vez no ha cambiado mucho. Pero, Agar, ¿dónde tienes los ojos? La hierba ha crecido y el viento ha cubierto los tejados con arena y polvo. Hace años que no crecen los tallos de hierba pequeños. Agar, ¿por qué tienes una opinión tan negativa sobre este maravilloso lugar? No conozco ningún sitio más misterioso que este. En ninguna parte puedo meditar mejor que aquí. ¿Es que no ves lo misteriosamente cerca que están los montes y el cielo? Aquí está Oka. Lleva retraso este año. Oka demuestra ser muy sabia al volver todos los años con sus gansos al lago Varpan. No veo la sabiduría por ninguna parte. Ven conmigo, te voy a enseñar algo. Fangoso y corrompido. El año pasado esta poza era tan hermosa como el lago. Se está deteriorando. Si yo estuviera en el lugar de Oka, daría un buen rodeo por el lago. ¿Has visto ya tu cocina de azufre? Totalmente destrozada. ¿Por qué los hombres lo habrán abandonado todo? Me gustaría conocer la respuesta. Demasiado estrecho. A lo mejor por aquí. ¡Oh! Déjalo ya, Bataki. Ven conmigo, esto es muy incómodo. Hace años que lo intentas en vano. Parece que estoy de suerte. Adentro. Eso. No se mueve. A ver qué es esto. Piedra. Oh,
¡Estoy atrapado! ¡Quiero salir! ¡No me oye nadie! ¡Socorro! ¡Socorro! Apenas estoy seca y empieza otra vez a llover. ¡Y qué asco de tiempo! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Ese es Bataki! ¡Algo le ha pasado! ¡Bataki! ¡Bataki! ¡Estás ahí dentro! ¡Déjate ver! Díselo a las gallinas, a las palomas, a los tordos. ¡Es cierto, pobre Bataki! ¡Está atrapado! ¡Bataki está atrapado! ¿A qué esperáis? ¡Avisad a todos! ¡En marcha! Cada gorrión de Falun debe saberlo. ¡Decídselo a los grajos y a los cuervos! ¡Avisad a Oka! ¿Oh? Todavía está lloviendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Oh! ¿Dónde está mi barca? ¿Qué te pasa? ¡Ay, pobrecilla! Seguro que no vuelve a alejarse de su bandada sin permiso. Esperemos que los suyos sigan por aquí cerca. De lo contrario, estará sola. ¿Y no podría unirse a nosotros? Eso no es tan fácil. ¡Nils! ¿Qué pasa? Eres el único que nos puede ayudar. ¿Yo? Bataki. Eres el único que puede ayudarle a salir de aquí. Está encerrado en la choza. ¿Dónde? La puerta se cerró. Se morirá de hambre si no le saca nadie. ¿Cómo? ¿Que está encerrado? Pobre Bataki. Conozco una granja por aquí. A lo mejor puedes encontrar herramientas que te sean útiles. De acuerdo. Ve tú solo. Será mejor que no me acerque demasiado a la casa. Te espero aquí. Si tienes dificultades, llámame. ¡Vale! ¡Ay, cuidado! Nos acercaremos con mucho cuidado. Antes de que comprendan lo que han visto. ¡Bataki, sigues con vida! ¡Contesta, Bataki! ¡Eres tú, Oka! ¡Nils, intenta bajar por la chimenea! Creo que así vale. Espero que el hilo no se rompa. Anda, vamos, Grumo. ¿Sí? Vamos. Con cuidado. ¡Ay!
¡Ay! Espero que esto se quite. ¡Hola, Bataki! No sabéis cuánto me alegro. Me encuentro en una situación muy desagradable. ¿Desagradable? Esto es una trampa. No creo que podamos sacarle de aquí. Me parece imposible. Por aquí no se puede. A ver, por aquí... Uy. Esto suena hueco, pero voy a intentarlo por aquí, a ver si consigo algo. Por favor, inténtalo, haz lo que puedas. ¡Ay, torpe! Todavía no se ve ningún resultado positivo. No sé, no sé. ¡Así! ¡Así está bien! ¡Así, así, venga! ¡Sigue! ¡Así, venga! Ya no puedo más. No irás a abandonar ahora. Acabas de empezar. Mi vida depende de ti. Compréndelo, Nils. Es que he dormido un poco mal estas noches. ¡Nils! Trabajarías mejor si te contara un cuento mientras. Un cuento que ha ocurrido de verdad. Muy bien. Es muy interesante. ¡Ay, sí! Me gustaría mucho que contaras el cuento. A mí también, pero no sé si me mantendré despierto. Es un cuento de por aquí. Tiene lugar en estas tierras. ¡Cuenta! Tú a trabajar. Pero cuéntalo con mucho suspense, ¿eh? ¡Ay, así bonito! En tiempos antiguos vivía por aquí un gigante con sus dos... Va, ese cuento le conozco. Le he oído muchas veces. ¡Ay, qué pena! Espera un poco. Y quería que la mayor se casara la primera. ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Todos los cuentos son así. La mayor es la más fea y tiene que casarse. Si la más joven es la bonita, no la dejan que se case todavía. No, mi cuento es completamente distinto. Tiene algo que ver con el cobre. Con muchísimo cobre y con riqueza. Bueno, ¿lo quieres oír? Sí, cuéntalo, cuéntalo. Bien. En tiempos antiguos... Venga, venga, a trabajar, si no, no recuerdo el cuento. Bueno, ¿lo vas a contar o qué? Escuchadme, hace mucho tiempo... vivía por aquí un gigante con sus dos hijas. Era un gigante muy rico. Su riqueza estaba en la profundidad de las montañas. Era cobre puro. Un trabajo muy duro. ¿Cuántas veces he de repetir que no quiero veros por aquí? El cobre es mío, solamente mío, mío, ¿entendido? Por favor, no me hagas nada, no quiero nada tuyo. No sé a qué te refieres, ¿no? Sí que lo sabes. ¿De verdad que no? ¿De verdad? Estás mintiendo, vienes a lo que han venido los demás, a robarme. Yo hago el trabajo y ellos quieren cosechar. ¿Y cómo sigue? ¡Siga, siga, siga, siga! El gigante estaba ya viejo y sentía que iba a morir. ¿Cómo repartiría su herencia entre sus hijas? No lo sabía. Era un difícil deber. La hija mayor era salvaje y cruel. La menor tenía un carácter dulce. Padre, parece muy cansado hoy. Oh, Gisela, estoy tan preocupada por él.
Papá, piensa un poco en ti. No trabajes tanto. Por favor, venid conmigo a la casa. Necesito deciros algo. ¡Padre! Él sabía que la mayor sería capaz de hacerse cargo de su herencia, pero la menor le preocupaba. Me tenéis que prometer que echaréis o mataréis a cualquier ser humano que descubra las minas de cobre. Grisela, tú te harás cargo del monte mayor y más rentable. Seré digna de ti, padre. Es cierto, puedes confiar plenamente en ella. Y tú el que cuidarás de lo demás. ¿Y cómo sigue? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Todavía no. El gigante murió. Durante mucho tiempo las dos hijas cumplieron fielmente su promesa. Si alguien descubría su riqueza, al poco tiempo le ocurría un accidente. ¿Ah? Esta no es una piedra normal. Mira el color, solo puede ser cobre. ¡Nuestra vida está resuelta! ¡Nuestra vida está resuelta! Todo lo tengo que hacer sola. No puedo verlo, Gisela. Es muy cruel. ¿Cómo lo llamas cruel? Es nuestra obligación. Tenemos que proteger nuestra riqueza. ¿Y por qué tenemos que ser ricas? La más joven de las dos hijas tenía un corazón muy noble. No podía hacer daño a nadie. ¿Qué hay bonito? Tus cuernos están teñidos de rojo. ¿Qué podrá ser? ¡Es precioso! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡No he hecho nada malo! ¡Por favor! Tan pronto como sepas de dónde procede ese color rojo y comprendas que se trata de cobre, harás el mal. Correrás hacia tu casa y se lo dirás a todos. ¡No, espera! No se lo diría a nadie, te doy mi palabra. Y el macho cabrío no puede decírselo a nadie porque no sabe hablar. Te suplico que me dejes vivir. Soy viejo y la vida que he vivido hasta ahora ha sido muy placentera para mí. ¿Para qué quiero yo el cobre? No, no soy capaz. Te doy las gracias, tienes un buen corazón. Gracias. ¿Sabes una cosa? Si te digo la verdad, estoy un poco harta de todo esto. Por mí te puedes quedar con mi cobre. Puedes hacer lo que quieras con él. Puedes quedarte aquí en la montaña y vigilarla. Me da igual. Lo único que me traerá problemas será cómo contárselo a mi hermana. Vaya, me impondré de alguna forma. A partir de ese día, el pobre pastor de cabras era un hombre rico. Bajaba a Falun para buscar ayudantes. ¡Sí! Estoy viendo la luz del día. ¡Ay, sí! ¡Continúa, Nils! ¡No pares! Déjame que lo intente. A lo mejor paso ya. No, todavía no. Pero pronto. He de alabar tu tenacidad y tu habilidad, Nils. Se lo contaré a todos. Ay, será mejor que no lo hagas. ¿Y no había nadie más que supiera la existencia del cobre? En cuanto termines con el agujero, te cuento quién ha sido el último en ver el cobre. Sí, ¿cómo sabes tanto, Bataki? He viajado mucho y te podría contar muchas cosas cuando termines con el trabajo. Espera, espera un poco. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. En cuanto conozca el secreto, seré rico y entonces compraré todo mi pueblo. ¿Y el castillo? Sí. Y luego invitaremos a mi padre y a mi madre y lo recibiremos en la escalera principal. ¡Eso! Lo intento ya. Todavía no es lo bastante grande. Espera un poquito más. Ahí.
por favor, pase usted, señor. Compórtese como si esta fuera su casa. Claro que al principio no me reconocería. ¡Inés! ¡Ay! ¡Lo está consiguiendo! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Creo que ya es suficiente, Nils. ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué esperas? ¡Salva, Taki! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Nils, eres maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Taki! ¡Maravilloso! ¡No hay nadie como Nils! Estoy muy orgullosa de ti, Nils. Gracias. Sin su ayuda me hubiera muerto de hambre. Prométeme no volver a ser tan irresponsable en el futuro. ¿Sí? Ahora dímelo. Me lo has prometido. ¿Quién sabe dónde está el cobre? Yo lo sé, pero no te aconsejaría buscarlo. He necesitado años para averiguar de qué montaña se trataba. Aléjate de este asunto. Pero creo que he merecido una recompensa. ¿Has olvidado que eran dos hijas? La buena lo ha dejado, la otra no. Gracias. ¡Hasta la vista! ¡Bataki! Esto es injusto. Quería comprar a mis padres un castillo por todo lo que les hice. ¿Para qué necesitan un palacio? Tendrán un hijo que ha aprendido mucho. Cuando vuelvas a tu casa podrás demostrarles que tu corazón es bueno. Ese es un regalo mucho más valioso. ¿Sí? Sí, Nils, sí. Creo que no les hubiera importado tener también un palacio. Hay una clase de riqueza que vale mucho más que un palacio, créeme. Las palabras de Oka se quedaron en el corazón de Nils. Pensó mucho en el cuento de Bataki e intentaba consolarse. A lo mejor todo había sido distinto. Posiblemente los trabajadores de la mina descubrieron el cobre en medio del bosque y se volvieron locos de la alegría. Tan locos que después ya no supieron encontrar el lugar. Y su decepción fue tan grande que simplemente no querían seguir viviendo. Y Nils le dijo a Oka: y precisamente así es como me siento ahora. Cuando tengas un dolor en el corazón, piensa en algo hermoso. Sí, pero primero se me tiene que ocurrir algo hermoso. ¡Pobre Nils! ¿Y Laponia es tan hermosa como para pensar en ella? Laponia es hermosa, Nils. Muy hermosa. Al día siguiente, los gansos silvestres se levantaron con los primeros rayos de sol. Volaron por encima de Dalarna, siempre hacia el norte. Nils todavía no había olvidado su decepción por las riquezas perdidas. Pero Oka sabía cómo consolarle. Sabía que este día tendría lugar una gran fiesta popular. Y aunque temía la cercanía de los hombres, llevó a Nils hasta allí. Así Nils se vio involucrado en el concurso de los herreros de Dalarna y Varlan. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.